abrazando a la esperanza, con coraje y con tesón. Lucha por ser muy feliz, combate por ser quien tú eres, que tus sueños no se disipen contra el muro de los desdenes. Buenas tardes, si nos estáis viendo en directo a través de internet, de Facebook, de YouTube, buenas noches si nos veis luego por la tele, por M95 Televisión. ¿Os ha gustado el vídeo de introducción de hoy? Una cantante guapísima, canta fenomenal y hoy está aquí con nosotros, la vamos a conocer un poco más. Ella es María Oliva. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Oye, María, andaluza, residente en Málaga. Háblanos un poco de este vídeo que hemos visto en la introducción del programa. Bueno, salió de la mano de Adira, una asociación. Yo vengo de un pueblo de Sevilla, de La Roda, y bueno, el fin de esto era recaudar unos fondos para ellos, para que pudiesen hacer sus actividades y sus cositas. Y bueno, se grabó hace 3 años, eso fue como fin de carrera de mi paso por la academia, y como cerrando ese ciclo, pues quisimos ayudar a la asociación para grabar con ellos. Se vinieron del pueblo, los niños grabamos juntos y fue una experiencia insuperable, vamos. ¿Y qué trabajo es el que tienes ahora en marcha? ¿Qué es lo que estás promocionando? Que estoy seguro que luego, seguramente, Marta podrá incorporarlo al final o cuando terminemos el programa, igual lo puede. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Qué estás promocionando? Bueno, pues el año pasado sacamos 2 singles, a finales de verano sacamos Cristales Rotos.
Ella, como compositora y cantautora, hice Cristales Rotos. Es un tema a medio ritmo, es más actual, digamos. Y luego en Navidad fue lo último que hice, una balada, No Puede Ser. También está en YouTube, los dos vídeos se pueden ver. Y bueno, ahora de lleno en composiciones nuevas. Septiembre, si Dios quiere, saldrá el próximo single. Me apetecía muchísimo hacer una canción con otro ritmo, después de todo esto que hemos pasado, que la gente bailara, y así ha sido. Ya lo he grabado, estamos esperando fecha para grabar el videoclip, y muy pronto estaré aquí contigo para contártelo. Muy bien, vamos a conocerte, como he dicho antes, un poco más, María. ¿Cómo empezaste en esto de la música? Bueno, pues fue un poco, no sé, desde pequeña me gustaba el cole, ¿no? Cuando llegaban para las fiestas de fin de curso, todo eso, siempre estaba yo involucrada ahí, y me gustaba bailar, me gustaba, yo la escuela no me gustaba, cantar y bailar. Así que ahí un poco fue la inquietud que yo tenía de cantar, ¿no? Luego hay una iglesia, en el pueblo tenemos un coro chico, coro grande, me apunté en el chico, luego ya fui ascendiendo un poco al grande, ¿no? Haciendo solo, ¿no? Lo que se hace. Y de ahí mi padre me apuntó a una escuela de saeta de Marchena, me llevaba los fines de semana, y ahí fue un poco donde el oído se me fue educando. Fui cogiendo un poco de ese flamenco que tienen en Marbella, ¿no? en Marchena. Yo siempre lo digo, yo tengo muchísimo respeto al flamenco, pero es verdad que me he educado de eso, de la saeta y del flamenco. Háblanos de tu estilo en particular, María, y cómo llegaste a él, ¿no? Porque te gusta el flamenco, pero no es lo que ahora mismo está promocionando. Sí, lo que, digamos que tu carrera. Que el flamenco hondo, como te digo, le tengo muchísimo respeto, y el estilo, pues voy andando, intento conocerme. Ahora sí que es verdad que sé lo que quiero. Yo me encauzaría en el pop, porque me gusta la balada, el pop, y es lo que sale, ¿no? con las letras que hago. María, ¿qué es lo que más disfrutas de ser músico? Bueno, pues yo creo que es el momento que tiene del concierto en directo, ¿no? La comunión que hay con la gente, ahí soy realmente yo, cuento la historia tal como va. Bueno, detrás hay mucho ensayo, ¿no? Pero sí es verdad que en ese momento que tienes que improvisar siempre por el directo, ¿no? Digamos que es lo que más me llena. Antes, como comentabas, que te gusta mucho el flamenco y que le tienes mucho respeto. ¿Pero te has planteado alguna vez apartar un poco la música pop y dedicarte a otro estilo? No. Pues ¿sí? No. No, ni flamenco tampoco. No. No. Aunque por lo que veo y por lo que sé, domina un poco, vamos, sé que cantas muy bien flamenco. Sí, desde la fe, como te había comentado, como empecé un poco ahí, pues lo hago por devoción. Aquí a Marbella he venido a cantar, he tenido el placer de venir a cantar aquí a las calles de Marbella, y bueno, no me veo cantando flamenco, pero sí es verdad que cuando llega Semana Santa, algún concierto que hagamos, la copla, el fandango, eso hay que tocarlo, porque estamos en Andalucía. Claro. Y en mis conciertos yo siempre intento meter una pincelada de algo de eso, porque es que lo llevamos, ¿no? Está ahí. Oye, y si hablamos de futuro, aunque antes ya has dado una pincelada de este tema, ¿qué tienes en mente? Bueno, pues como te he comentado, A corto tiempo y quizás también a medio largo plazo. Uh-huh. Tenemos un tema, ahí ya no podemos desvelar nada todavía, pero sí es verdad que muy pronto saldrá, ya estará el videoclip en la calle y con muchas ganas de que lo vean. Y bueno, pues yo supongo que para septiembre, ahí supongo que ya estará fuera. Y ya lo, como has comentado, lo tendremos por aquí también. Pues por seguro, claro que sí. Oye, ahora que están, se está viendo, ¿no?, que ya están, se está empezando a salir de este confinamiento, de esta alarma, que es verdad que hay que tener mucho cuidado porque estamos viendo los rebrotes, no, y los hay que bajar la guardia. Pero bueno, por ejemplo, en Marbella ya están dando el tema Starlight, ya está empezando a funcionar. Ahora se inaugura también, se ha terminado la Plaza de Toro.
¿Se ve? ¿Crees que hay movimiento como que empieza a resurgir? Porque es verdad que la semana pasada tuvimos aquí a una persona queridísima en Marbella, Paco Mancilla, que forma parte del dúo Arenal, y bueno, pues él nos comentó que gente que se dedica a la música, pues en estos meses, desde marzo hasta julio prácticamente, pues lo están pasando y lo han pasado bastante mal. ¿Tú crees que habrá apoyo ahora para los músicos, no solo estrellas, por decir alguna cosa, no estrellas del firmamento, para los músicos? Para los músicos de calle, ¿no? Que yo lo digo, yo me considero músico de calle. Desde chiquita he ido a cantar, a bautizos, ferias, en las calles que nos llamaban, y me siento muy identificada con ellos porque nosotros tenemos muchísimos bolos de eso también, aparte de que hagamos nuestra carrera, nuestros conciertos así en plan, pero somos mucho de calle, y yo me acuerdo y todos estos días, ¿no? Porque quien tenga una segunda opción como trabajo y otra salida, pero el arte en esta cuestión sí es, lo está pasando mal. ¿Y crees que se acuerdan lo suficiente, ¿no? Eventos importantísimos como estos de Starlight, ¿se acuerdan de estos otros músicos que no son los de gran renombre? Pues no sé, si la gala, si son 10 galas o 15 galas o 20 galas, pues quizás dedicar dos galas a estos músicos que no son de, no sería interesante, a nivel también de ayuntamientos, a nivel de, bueno, todos los que estén organizando, que no pensemos solo en los grandes artistas, que luego están los nuestros, los que van a estar todo el año aquí con nosotros, y ¿crees que se acuerdan lo suficiente o quizás deberían de acordarse un poco más? Creo que sí, que como bien dice, deberían de echarle una manilla, aunque sea, pues, no sé, haciendo algo en espacios grandes, como en Málaga ya se está haciendo también, manteniendo la distancia, y que bueno, que no sé, un tour o un maratón donde se pudiera realizar gente que se dedica a cantar y no lo puede hacer, ¿no? En espacios chicos, en eventos, en... Claro, darle una oportunidad. Una oportunidad habría que darle, no sé, de alguna manera, ¿no? Oye, ya hemos hablado de artistas de gran renombre. ¿Con qué artista importante te gustaría componer una canción, María? Bueno, pues, no sé, es un amplio abanico, siempre lo digo, aquí en España. Pero seguro que hay alguien que tú digas, me encantaría con esta persona hacer algo. Sigo sus conciertos, creo que es un artista de alma, una persona muy cercana. Y bueno, Manuel Carrasco me encanta, las letras, su manera de transmitir a la gente lo que siente, ¿no? Lo veo muy de verdad y me gustaría con él, me gustaría hacer algo con la música. Es verdad, además un cantante, estuvo aquí en Marbella también, estuvo en Starlight y dedicó una canción muy bonita para Marbella. No sé si lo hará, me imagino que lo hará en todos los conciertos, pero dedicó, no solo dedicó la canción, sino que la letra la sacó para Marbella, dedicada a Marbella, estuvo genial. Sí, muy grande. Y María Oliva, imaginemos que te aburres un poco de la música, ahora está este tema, Fernando Lote, ¿qué te gustaría hacer? Bueno, pues la verdad que, no sé, nunca me he aburrido, Paco, nunca me he aburrido. Ya, pero vamos a ponernos la situación de que tú dices, oye, esto de verdad no va, no tira, no... A mí me gustaría hacer esto, yo quisiera ser, no sé, enfermera o médico o arquitecto, no sé, ¿qué te gustaría hacer? Me encanta mucho el contacto con la gente, me gusta mucho el tema de la estética, la belleza, todo eso, ¿no? Antes de estar en esto me formé como estética y hice mis estudios, monté el negocio, lo cerré para dedicarme a la música de lleno, y la verdad que eso sería, creo, mi segunda opción, aunque la música es mi pasión, es lo que me llena de verdad y es lo que me gustaría hacer. Además de estar con la gente, ¿no? Que acabas de decir. Sí. María, un día normal de tu vida, ¿qué haces? Bueno, pues no sé, me considero una persona normal. Me gusta levantarme temprano, ir al gimnasio. Bueno, la rutina que yo tenía de aquí atrás, ¿no? Clases de canto, ensayos con músicos, muchos eventos cogidos, muchas cositas. Ahora la cosa sí es verdad que se afloja un poco. Pues bueno, pues estoy ya más de lleno en la composición, estoy con letras nuevas, intento por eso cuidarme un poco de gimnasio, comida saludable, y el día a día pues yo soy muy familiar, muy de amigos, aunque ahora nos tengamos que retener un poco, pero sí es verdad que
soy una persona muy normal, soy muy casera también y bueno, ahora mismo la composición de lleno. Oye, nos has comentado que te gustaría componer algo con Carrasco, ¿no? Pero ¿quién te inspira? ¿Quién te inspira en esto para tu arte, para tus canciones, para tu de artistas de estos momentos, no de Marifé de Triano, me entiendes, ¿no? ¿Quién te inspira en estos momentos? Pues la verdad que escucho muchísima música, intento nutrirme un poco de todo lo que la música que tenemos, ¿no? Bueno, como ya te digo, pues Manuel Carrasco me gusta muchísimo escucharlo. También de antes, yo vengo también de mi padre que escuchaba mucho Triana, Triana, qué maravilla. De grupitos así, Manolo García, de esa, flamenco pop. Sí, ese tipo de rock andaluz, que le decíamos sí, en aquel tiempo. Me encanta. Además, en los conciertos, cuando puedo meter algo de Triana, Silvio, que nació en mi pueblo también, también lo meto porque, no sé, veo que me llena, ¿no? Y creo que también a la gente, pues, de alguna manera le puede llegar. Oye, María, tú eres muy joven, como podemos ver, tu familia. Muchas veces, pues, estos temas de dedicarte a la música, pues, no son compatibles con los estudios, con las carreras, con... ¿Tu familia te apoyó desde un principio o quizás has tenido algunos desacuerdos? Pues sí, la verdad que soy una privilegiada, siempre lo digo. Mi familia es mi puerto, son mis ganas y mis ganas de seguir adelante. Mi papá desde chiquita ya me llevaba, como te he dicho, a las clases, luego me traía a Málaga también a la academia. Mi madre también, por otro lado, pues la manera sentimental, ¿no? Ahí está su apoyo, que no, que tienes que seguir, no puedes tirar la toalla y tirar adelante porque es lo que verdaderamente creemos que han nacido para esto. Y ellos son mis ganas de... me lo recuerdan todos los días, ¿eh? María, es un tema importantísimo, fundamental para tu tranquilidad, para poder trabajar a gusto, para que la familia esté tranquila. Oye, ¿tú compones tus canciones, María? Sí. ¿O cantas o alguien te compone? Bueno, ya junto con mi productor, Timmy Ropero, desde aquí le mando un besito, él fue el que yo tenía, bueno, desde chiquita siempre había escrito, pero no me había animado ni a sacar letras, ni a darle forma, ni a nada, ¿no? Fue ahora unos años cuando terminé el EP de fin de carrera, cuando ya me puse en contacto con él y ya empezamos a hablar de proyectos, de composiciones ya propias y bueno, ahí hemos hecho un equipo yo creo que bastante, bastante interesante porque él yo creo que me hace el traje a medida de las canciones que yo le digo que siento y que quiero, del ritmo, de la melodía, y ya la letra pues él también me intenta pulirme y sí, ya me he atrevido a sacar lo que tengo un poco dentro. Está muy bien. María, ¿qué has tenido que sacrificar para dedicarte a esta carrera tan difícil como es la música? Pues lo dejé prácticamente todo, dejé mi pueblo, dejé mi trabajo, dejé todo mi día a día y me vine a la capital, a Málaga, a iniciar la carrera. Y bueno, pues como bien sabes, esto es una carrera de fondo, esto es una carrera de pico y pala. Y bueno, lo dejé todo, pero no te pesa, ¿no? Cuando verdaderamente lo que sientes es eso. Y bueno, pues un cambio de vida muy grande, de vivir en un pueblo de 4.000 habitantes a venirte aquí y no conocer a nadie. Simplemente pues el apoyo de tu pareja, ¿no? Que es mucho y para mí lo es todo. Y fue un cambio de vida radical. Oye, ya te conocemos bastante, mucho más. Vamos a hablar un poco en plan genérico bueno, de estos tiempos que estamos pasando, de lo que ha pasado, del confinamiento, de la alarma. ¿Cómo has pasado todos estos meses, María? Sin actuaciones, me imagino, como todo el mundo, confinado. Y luego, una vez que se abre la luz ahora en junio, julio, ¿cómo has vivido la parte de atrás y cómo ha sido el arranque? Oye, pues con fuerza, o está flojito, estamos... ¿Cómo has vivido la parte mala, la parte Bueno, por triste. Confinamiento me pilló aquí en Málaga, los pisitos, yo estoy acostumbrada a los pueblos que venimos de una... La verdad, no tienen mucho espacio, pero yo creo que me he refugiado
Con las redes, con mi gente, me pedían directos, me pedían entrevistas, canciones. Yo ha sido mi día a día prepararme para estar con ellos, hacer directos los días que podía. Componer no ha podido ser porque es que no me ha salido. Me quedé como, no sé, bloqueada, la situación que me rodeaba no me inspiraba y ha sido un poco, pues, alegrar un poco las casas de la gente, es lo que yo... ¿Qué has estado haciendo? ¿En YouTube o Facebook cantando? ¿Qué es lo que sí, que pues un poco haciendo? De todo. He hecho ¿alguna página tuya? Sí, en redes sociales estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter, María Oliva Oficial, ahí estamos. Y sobre todo Instagram y Facebook es lo que la gente demanda y es lo que más o menos nos hemos movido por ahí. Muchos directos y muchas cositas para entretener a que la gente se le pasara el tiempo un poco más ameno. María, ¿cómo se vive sin ferias, sin verbenas, sin veladas, sin fiestas en hoteles, sin actuaciones? ¿Cómo se vive? Un ritmo muy parado, comparándolo con el año anterior, no paré, tuvimos todo el verano trabajando, feria, verbena, bueno, no parar. Y ahora pues muy tranquila, una cosa que bueno, yo creo que todo pasa por algo y hay que, no sé, reinventarse un poco, ¿no? De que esto ha pasado, tenemos que aprender y tenemos que sacar algo positivo, que el trabajo no está 100%, bueno, pues tendremos que apretarnos las tuercas y reinventarse un poco en lo que se pueda. Subir el nivel y bajar el tema de actuación. ¿Tienes ya algún trabajo a la vista? ¿Algunos contratos ahí? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vislumbra lo que nos queda de verano? Es mucho, estamos en agosto. Bueno, poco a poco la verdad que sí que van saliendo cositas. Por ejemplo, la semana que viene tenemos un maratón ahí en Miraflores. De aquí a todo el mundo los invito. Pondremos en redes sociales la hora y todo. En Miraflores, bueno, en Málaga. Sí. Es que en Marbella tenemos otro barrio Miraflores. En Málaga. Tenemos también colaboraciones en Estepona, también. Ajá. Próximamente en estos meses, en este mes, vaya. Y la verdad que sí, que nos van saliendo cositas y todo lo pondremos en redes. Seguramente COPE también te llamará, ¿no? Pues normalmente todos los años vienes y colaboras y trabajas con COPE, ¿no? Ahí estamos con COPE y yo cada vez que me llaman me encanta el sitio donde montan ellos su programa y pasamos un rato estupendo. María, ¿qué le dirías a tu público? ¿Cómo los animarías para que empiecen? Estamos ya ahí, ya vamos a empezar a hacer cositas, ya vamos a salir de esta historia y nos vamos a divertir. ¿Qué le dirías a tu público? Porque vamos a ir terminando ya, que al final de esta entrevista, cuando María salude a su fan, a su público, volveremos a poner ese vídeo, que ahora nos volverá a explicar María de qué se trata y a quién ayudaba, porque es muy bonito. Sí, es verdad que, como te hemos comentado antes, luego intentaremos que Marta, si puede, desde control, pues acople al final del programa ese nuevo videoclip que está trabajando y que está promocionando ahora mismo María. María, ahí tienes la cámara para ti. Bueno, pues yo diría que hay que tener ilusión, que bueno, que la vida es eso, levantarse y estar vivo y tener ganas y echarle ganas en lo que uno sienta de verdad. Y bueno, que hay que tener paciencia porque los tiempos vienen así. Mi abuelo me lo contaba y así ha sido, ¿no? Así que hay que tener perseverancia y hay que tener ilusión en las pequeñas cosas, que es lo que realmente creo yo que al final vale la pena todo esto. Bueno, pues como habéis visto, canta muy bien, habla muy bien, es guapísima y la vamos a tener por Marbella seguro. Esperemos que los de Starlight se acuerden de todos estos artistas, de todos estos músicos que yo creo que se van mereciendo ya ese sitito, ese sitio si no arriba del todo, sí, por lo menos donde se merecen, donde tienen que estar. Vamos a ir despidiendo el programa. María, muchas gracias por estar aquí con nosotros. María Oliva, te deseamos lo mejor, un año, lo que queda de año, que tengas mucho éxito con ese trabajo que tienes para septiembre, que el videoclip sea un exitazo y que sigas tan guapa y cantando también como lo haces hasta ahora. Y nos vamos a despedir de vosotros y os vamos a dejar ese vídeo que fue también la cabecera del programa de esta semana. Nos vemos hasta el próximo viernes. Así somos. Chao. Chao.
espera de un mundo mejor. Abrazando a la esperanza, con coraje y con tesón. Lucha por ser muy feliz, combate por ser quien tú eres. Que tus sueños no se disipen contra el muro de los desdenes. Vive, que tu vida está llena de amor. Anda por un mundo hacia la inclusión. Sueña con la... Nadie ve por mis ojos, nadie siente mi piel, lo que yo llevo dentro solo es cuestión de ser. Nadie ve por mis ganas, que ahora con tu llegada mis notas llegan a ser la música de tu alma. Y sin embargo, no quieres ver que nuestro amor no puede ser. ¡Cuánto dolor entre tú y yo! Aunque sonríe por mi alma, nadie siente por mí lo que llevo por dentro, son ganas de vivir. Cántale a la esperanza y olvida la soledad, abre los ojos grandes. Vive tu libertad, esta es tu vida y tienes que ver que nuestro amor no puede.